tiempo de la Navidad, el tiempo litúrgico, concluye con la solemnidad del bautismo del Señor, que celebraremos primero Dios el próximo lunes. Quiere decir que todavía estamos dentro del tiempo de la Navidad. Tradicionalmente se celebraba el 6 de enero, la fiesta de la Epifanía. Hoy estamos el 6 de enero, pero la liturgia aquí en México trasladó la fiesta al domingo más cercano, por lo tanto será el próximo domingo. Y esta fiesta también es conocida en el ámbito popular como la fiesta de los Reyes. Es decir, que estamos totalmente dentro del ámbito navideño. Y bueno, pues como la cerecita del pastel para concluir nuestros festejos en la parte cultural, hoy recibimos nuevamente con mucho gusto y agrado la orquesta y el coro Esperanza Azteca. Hace un año estuvieron también aquí con nosotros y nos presentan precisamente el concierto de Navidad. Les damos un aplauso de bienvenida. Buenas noches, ¿cómo todos ustedes? Nosotros somos la Orquesta y Coro Esperanza Azteca de Aguascalientes. Pertenecemos todos al Grupo Salinas, a Fundación Azteca básicamente, y es por parte del Registro Esfera, el profesor Barragán, que nos manda a desear un feliz año. Ojalá hayan pasado unas fiestas navideñas hermosas, al igual que todos nosotros. Nos venimos incorporando apenas de nuestras vacaciones, pero nos venimos con mucho ímpetu y con muchos años estamos aquí, a instancias del señor cura, como por Humberto Pedroso Soria, y también aparte, pues, gracias a la labor tan desinteresada por parte de la señora Leti González, su esposo Liceo Fernando Gómez Esparza, que sin soporio de ella, obviamente nosotros, para trasladar nuestra gente, para nuestra logística, pues para todo esto, mover esta gente, se ve sencillo, pero mover 200 niños casi, y después bastante difícil. Si no fuera por soporio de ustedes, pues, somos el Consejo de Aguascalientes, nos conformamos en el mes de junio del año 2012, ya tenemos 4 años y medio casi, cumplimos 5 años en el próximo mes de junio. Hemos tenido a muchísimos jóvenes, los cuales ya están formando parte de nuestra Universidad Autónoma de Aguascalientes, es un semillero para ellos, porque aquí estos niños llegaron, bueno, pues a cero, ya leen música, ya tocan, son unos músicos profesionales, sea mi profesional, pero va para profesionales que juegan. Entonces, ojalá y todo esto se siga apoyando en nuestro estado. ¿Por qué? Porque la gente o los jóvenes que tengan cultura a través de la música son gentes que no nos van a causar problemas. Entonces, por eso nosotros andamos con nuestra orquesta difundiéndolo por todos los calientes. Estamos nosotros prestos siempre a apoyar a la gente de cualquier sector, sea social, laboral, de lo que sea, para que a través de la música tengamos encuentros con todas las clases sociales aquí en los calientes. Es por eso que también me da mucho gusto presentar ahorita a nuestro director, que es el maestro Ara Tarapetian, para el cual pido un fuerte aplauso.
orquesta de Héroe Anderson. Y ahora vamos a seguir una canción de un autor italiano, Pietro Ion, que se llama Gesù Bambino.
Vamos a seguir, a continuación tocamos Expreso Polar, ya que muchos conocemos, ¿sí? Es un popurrí de las melodías juntando y pues la obra se llama Expreso Polar.
Muchas gracias. Ahora seguimos con tres canciones, con la participación del coro y la orquesta. Primera es, se llama Fum Fum Fum, la segunda Duerme No Llores y la tercera Canto de las Campanas.
A continuación vamos a tocar dos fragmentos del ballet de Tchaikovsky, Cascanueces. La primera se llama Marcha de Cascanueces y la segunda, El Hada de Azúcar. Gracias. Thank you.
Cuenca, una canción navideña que es Martín Cantón, con el ganador de coro Enrique Patiño.
Tres cosas. Primero, la juventud está allá, los mayores estamos acá. Pero hemos disfrutado este agasajo para el Señor, como ustedes no tienen una idea. Agradezco a mi Padre Dios que nos haya permitido vivir esto. Después de las experiencias que aquí, en esta iglesia, es con la comunidad Reforma, ha podido estructurar que este edificio reciba la juventud, la fuerza y la disciplina que el Señor nos permite. Gracias por compartir esto con nosotros, porque independientemente del instrumento, la cuerda, los metales, los percusiones, las voces, nos han hecho vivir para el Señor y para el Señor esta última canción. Espero se le hayamos encontrado a Él y les agradezco a todos. Le voy a pedir a los feligreses y a ustedes que se volteen para allá y aplaudamos al Señor, no a ustedes, sino todos nosotros a nombre de Él. Muchas gracias, Padre, por permitirme eso. Buenas noches. Agradecer nuevamente a la orquesta, al coro, al maestro, que ya tengo el gusto de conocerlo personalmente. Bienvenido. Muchas gracias a todos ustedes. Gracias, Fernando, por el apoyo. Que los bendiga y sigamos disfrutando el buen sabor de la Navidad. Nos falta un poquito. Esto es parte de lo que corona nuestro tiempo litúrgico. Agradecemos al Señor este regalo. Les agradecemos mucho. Que los bendiga.